Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a este Diario de Tres, el diario de todos. Gracias por compartir el inicio de este martes, día 5, en el que el calendario católico dedica su día a Santa Águeda. Hoy tenemos nuestra oración. Vamos a empezar la oración de manera que el día nos inicie de manera distinta, un poquito más acorde con la mañana. Dice: gracias, Padre, porque sé que siempre me escuchas. Gracias por tu Hijo Jesús, que como ayer, hoy es fuente de sanación para nuestras vidas. Ayúdanos a creer que Él tiene el poder para sanar y actuar en nuestras vidas, más allá de lo que podamos darnos cuenta. Amén. Amén. Gracias a todos ustedes por mantenerse en sintonía. Hoy tenemos buenas informaciones, muchas y buenas informaciones que compartir con ustedes. Hay un arsenal que le ocuparon a un grupo de ciudadanos en San Francisco de Macorís. Datos sobre los recientes hechos de sangre ocurridos en la zona de Moca, dos oficiales muertos. También vamos a compartir con ustedes. Leonel Fernández se gasta más de 70 millones en unos asesores que tiene del Fondo de Desarrollo Agropecuario. Asesores presidenciales. Carajo. ¿Y el presidente? ¿Cuánta todavía? Impunidad. Mantuvo esa vaina y todavía está ahí. Buen día, doctor. Buenos días. Vino peinadito. Buen día. Buen día. Yo siempre vengo peinado. Ajá. Ajá. Pedro, de ese está de tumba polvo. Hágame favor. Que eso no le viene a usted. Hágame favor. Ese papel, déjeselo al otro. Qué barbaridad. ¿A dónde va? Castro votando. Tú no me tienes titulares hoy. Ah, pero no me va a dar titulares. ¿Qué es lo que le pasa? ¿Qué es lo que le pasa a usted? Ajá. Ajá. ¿Eh? Hoy. Sí, ajá. Ajá. Ustedes amanecieron en la realidad, fue. En la gatera los tendrá usted. En la gatera. Ahí andan. Bob Menéndez rompe el silencio en el día de ayer sobre el caso de las prostitutas. El senador de Nueva Jersey tilda de difamación las afirmaciones de que estuvo con menores en la República Dominicana, mientras que Castillo Semán presentará una demanda por ante la fiscalía, dijo en el día de ayer en su rueda de prensa, y está vinculando la denuncia de estas prostitutas al contrato de Rayos X. Piqui se extiende. Renuncia Toniel Bonilla, titular del DPCA, el procurador adjunto envió carta al presidente Medina con la decisión. Aleluya. Miguel Vargas dice convención será en el 2014. Conformarán. Pero espérese, déjeme dar los titulares. De él, Conformarán padrón, garantice seguridad. Garantice que él gane. En Serie del Caribe, Puerto Rico quita el invicto a República Dominicana. Rey Navarro jonronea en el décimo para que Puerto Rico gane 6-4 y aumenta el reclamo para que se revise el contrato con la Barrick Gold. Estas y otras informaciones como las compartiremos en el día de hoy con todos ustedes. Muy bien, muy bien. Te pregunta que por qué Miguel dice eso. Dijo que en el 14 va a ser. Eso es de él, su parcela, de su propiedad. Su parcela. ¿Y cuándo lo compró? No, según no. Ustedes, él y Leonel firmaron unos acuerdos, el PLD de Leonel y el PRD de él. Ellos firmaron sin tomar pareceres de la dirigencia de sus partidos. Ajá, y con eso él compró el PRD. Pues digo, la convención tiene que ser ahora en el 13. La verdad que el PRD tiene. Es chulo, hay que ver. A mí me gusta la posición de Miguel Vargas, que dice que se va a realizar hacia el 2014, cuando se completen los trabajos que le acontecen, como es la conformación de un padrón electoral que garantice la seguridad del proceso electoral interno. Eso es básicamente. ¿Y desde que él se fue elegido hasta ahora, por qué no hizo el padrón? Porque
Ahora es que le conviene decir estaba eso. Y recuerde, doctor, que él se quejó. Estaba en otras actividades. Él fue una víctima de un padrón inadecuado. Él saca del CEN a como a 500 miembros. 600. E incluye 500 más. 500 así más. Que hay una irregularidad de unos 1.100. ¿Qué no le dice a usted que no va a suceder lo mismo con el padrón interno del partido, precisamente para que él pueda reelegirse, si ese es el interés que tiene? Digo yo, no estoy diciendo que lo haya hecho, yo estoy basándome en las acusaciones que le han imputado, mismas que él no ha defendido, porque él en ningún momento se ha referido a lo que sucedió con los miembros del CEN. No ha dado explicación alguna. Así que... Lo que a mí me gustaría saber es, antes de que siguiera la discusión, ¿cuál es la lista de los miembros del CEN? ¿Si es la que está firmada por él y Orlando Jorge Mera o la que está firmada por él solo? Si usted porque no el sabe. Origen de todo es el origen de la lista. Pero si él votó a Orlando, entonces la lista es la que él firma. Exacto. Ajá, pero él votó a Orlando ahora. Y ahora no se reestructuró el CEN, porque el CEN él no tiene potestad para reestructurarlo ahora. El CEN está nombrado cuando se eligió la convención que lo proclamó a él como presidente del partido. Eso es lo que dice. Confirmó. Eso es lo que dicen los estatutos. Eso es lo que dice. Entonces está en contra de los estatutos, lo que usted dice. Por Dios. Pero doctor, usted sabe que aquí todas las fullerías se hacen. Hay una disposición de un juez, no mandó a parar lo de la planta de gas de propagar. Y ellos han seguido vendiendo y siguen trabajando. La sala capitular no dijo que otorgaba el permiso para operar. Si ellos le montaban una estación de bomberos ahí, ellos siguen vendiendo y operando por encima de todo el mundo. ¿Y sin bomberos? Bien, entonces. Pero Medio Ambiente mandó paralizar los trabajos del síndico ahí en la al fondo de la Hermanas Mirabal. Y el síndico siguió trabajando. Entonces usted dice que la ley no sirve para nada. Óigame, no, yo le estoy poniendo los casos. No, pero yo le estoy preguntando. No, no, él le estoy poniendo. Bueno, la ley no la aplican a usted y a mí. Pero si ellos. A los que no hemos sindicalizado. Exactamente. Exactamente. Ah, qué bueno. Aquí no tenemos una indefensión en materia jurídica. Porque los que tienen recursos y los que están amarrados con las autoridades hacen lo que les da la gana. Y atropellan la ley como les da la gana. Tenemos llamada. Buenas. Buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Bien, bien, gracias. Buenos días. ¿Cómo estamos? De Vare, hijo, de Vare. Bien, bien, gracias a Dios. Rafi, ¿me ha llegado? No, Rafi está aquí. Buen día. Ah, bueno. Sí. ¿Usted está pasando lista? Claro está. A mí no me ve que usted me trataba temprano, señor. No, yo le pregunto. Cohibime. Que pase lista. El pase de lista. Sí. No, yo no me meto en eso. Sí, aquí la ley no es para los pobres. ¿Usted está coincidiendo conmigo? No, la ley solamente aquí es para los pobres, pero para los que tienen dinero aquí la ley no sirve para nada. Para nada. Solamente lo aplican a los infelices. A eso sí, le aplican todo, le dan con el látigo, acaban con los infelices. Pero aquí el que tiene dinero tiene una capa sobre su piel, que todo lo rebala y todo le queda bien. Pero algún día nosotros los pobres vamos a tener que coger, tirarnos a la calle para que o nos acaben de acabar a nosotros, o nosotros hacer algo con los poderosos de este país. Otra cosa, esta mañana, no sé, yo oí como que usted metió al Partido Reformista en un lío ahí. ¿Cómo que metió en un lío? Sí, como que también el Partido Reformista tenía culpa de algo que estaba pasando. Venga acá, qué chisme que te quiere montar. No, estoy preguntando. Oiga, yo he dicho que aquí cursa responsabilidad el Partido Revolucionario Dominicano, el Partido de la Liberación Dominicana y el Partido Reformista. ¿Por qué? Por todos los actos que han cometido aquí, las exacciones en contra de la población, los tres partidos. Yo creo que el único partido que está cerca de la población se llama el Partido Reformista. Oye. Sí, porque está a los pies ahí. Ya, lo que queda de eso. Llanero. Señor. Lo que le pasó a los que reintegraron del Partido Reformista, ¿no fue lo mismo que lo que le pasó a los que votaron del PRD? No, ellos, fíjense una cosa, no fue lo mismo que pasó, porque nosotros reformistas somos personas. Y le voy a decir algo. Yo voté por
Llanero, salga de la cueva esa, que usted está encuevado, salga. Óyeme, para que se oiga bien. Yo voté en esta elección, primera vez que no voté colorado fue ahora. Porque no, pero esa no es la pregunta, Llanero. Pero espérese, me explicar. La primera vez porque votó por el PRD, compañero sí, suyo. Sí, voté por él, sí, porque pensaba, y yo siempre decía, hablaba con este muchacho, con Johnny Morales, y decía, óyeme, agarra bien al presidente... Morales. Hipólito. No, Hipólito. Ah, Hipólito. Agarra bien a Hipólito, que Hipólito en cualquier momento mete la pata, porque Hipólito no puede dejarlo hablar mucho, ¿no? Y Cabey. Y así votó él por Hipólito. Oye, el aliado. El aliado que usted se buscara, ¿no? ¿Qué concepto? Yo estaba de acuerdo que. Ajá. Que el hombre. Oye, iba a meter la pata. No, vamos a dejar eso para después. No le ayude. Tú no me estás contestando la pregunta. Tú te vas a dejar la pata lo que pasa. Deja eso ahí. Pero Llanero. Deja eso ahí, Llanero. Pase buen día. Él mismo se hizo un arroz con mango. ¿Qué problema? Yo le hago una pregunta, ¿cómo se hizo una historia de su comportamiento en las elecciones pasadas? Bien, acá, usted era aliado, es el enemigo así del perro. Así no es. Yo bueno, pensé sí, que era aliado. No, dice así que quiere ser después de seguridad de la campaña mía. Mira. Ay, ay, ay. Mira, y con relación precisamente a la renuncia, pasando a otro tema, de Otoniel Bonilla, titular de la DPCA, en una carta enviada al presidente de la República a través de César Pina Toribio, no fue ni siquiera a su jefe inmediato, el Procurador General de la República, está picado, Francisco Domínguez Brito. Está picado con Francisco. Dice y dice la nota muy claramente, y que fue lo que comentamos hoy en Página 3, que desde que llegó Domínguez Brito a su posición, inmediatamente dispuso la revocación de algunas medidas que había adoptado Otoniel Bonilla como titular de la DPCA, como por ejemplo, el procurador pidió la activación de la denuncia por corrupción a la que se le hizo en contra de Félix Bautista, misma que la DPCA, representado por Otoniel Bonilla, había dispuesto a que se archivara de una manera definitiva para no, y que no se podía realizar entonces ningún tipo de investigación sobre el particular. Es solamente uno de los casos de algunos otros de alta envergadura, por ejemplo, el de Amable Aristi Castro, que también lo toma en manos el procurador, desestimando y por encima de la disposición hecha por Otoniel Bonilla. Estaba que desde el 16 de agosto no se sabía dónde estaba este señor. Él salía semanal en los medios hablando pluma de burro, y me refiero a Otoniel Bonilla, y termina básicamente ya dándose cuenta que él no iba para sitio, que con el procurador actual no iba a poder estar haciendo las fullerías que hacía con el pasado procurador, que le estaban bajando línea, y no tan solo eso, desautorizándolo delante de la opinión pública e incluso su gestión, porque puso en entredicho decisiones que tomó, que según él, entre comillas, fueron el producto de una investigación que realizase ante denuncias. Yo entiendo que si el procurador hubiera estado satisfecho con la investigación que hizo la DPCA, en ningún momento él hubiera pedido la reapertura de expedientes para poder investigarlos. Simplemente se hubiera estado tranquilo y se hubiera sentido satisfecho del trabajo hecho por esa dependencia, pero no fue así. Eso fue una galleta en público, así que renuncia. Y la carta en ningún momento, según fuentes, y eso lo publica el Listín Diario, yo no lo he visto, pero según las fuentes del Listín Diario, la carta no hace en ningún momento mención del jefe inmediato, que es el Procurador General de la República. ¿A ti te acogió con ese muchacho? A mí no me... Yo estoy... Otoniel Bonilla. Yo voy a hacer porque es un comecheque. A mí no me ha acogido con nadie. ¿A ti te acogió con Otoniel Bonilla? Pues yo tuve si él tiene la responsabilidad de hacer su trabajo y no lo está haciendo, mi responsabilidad entonces como periodista... Pero déjame decirte una cosa. No es él el responsable de todas esas cosas. ¿Y quién es? Los jefes que le permitieron hacer eso.
Él está cumpliendo órdenes. ¿Y por qué no lo cancelaron? Cuando está cumpliendo órdenes. Ajá, si estaba cumpliendo las órdenes. Estaba cumpliendo órdenes. Él tiene un diseño, él tuvo un diseño conceptual y estratégico de manejar ese departamento para no perseguir, sino para favorecer. ¿Cómo que favorecer? A la corrección. O sea, a él tú le puedes... lo único que cumplió con su objetivo. Exacto. Lo único que tú le puedes endilgar a él es ser un tipo falto de carácter. Que no dijo, no, un momento, usted no me puede manillar a mí. Yo establezco las cosas. ¿Pero falto de cuál carácter? Si él está diseñado para eso. Bueno, pero con precisamente... Él no tuvo falto de carácter. Él estuvo de acuerdo y cumplió. Doctor. Con el objetivo y el diseño que se hizo para su desempeño en ese puesto. Bueno, pero es que él no estaba para eso. La función de él no era esa. Entonces, es un falto de carácter. Ahora, es verdad que él cumplió lo que le establecieron, las líneas que le trazaron, ciertamente. Eso hay que entenderlo. Entonces, yo no criticaría mucho a Otoniel Bonilla, porque él ejerció lo que tenía que ejercer. Para lo que lo pusieron ahí, para la función de muñeco moped, la función de títere, él lo hizo a cabalidad, yo creo que sí. Pero más que títere, y estar en él sustentó en asideros jurídicos cada una de sus malas decisiones. No, y en lograr investigaciones de manera que eso se desacreditara y no pudieran pues tener. Claro, esa era la función. Óigame usted. Pues bueno, él renunció, habrá que ver. Yo, es efectiva ver el 27. ¿Por qué se va? 22 días se adelantó. Es efectivo. Porque se iba. ¿Tú estás seguro que se iba? ¿Lo iban? Yo creo que sí. Lo iban. 22 días el adelanto. Parece que alguien le sopló. ¿Y cuál va a ser el sustituto? No. Hasta ahora no ha habido, porque recuerda que el procurador dijo que esa era una función de un procurador adjunto, que no era, ya no era función del DPCA, que eso había perimido con el nuevo código. Es decir, el DPCA como departamento va a desaparecer. Desapareció ya. Eso desapareció. Tenemos llamada. Buenas. Señor. Sí. Y que hoy van a tirar el informe de la cuestión esa de salami. Sí, es un informe oficioso, dice el ministro. No, oficioso fue la información de ayer, hoy va a ser oficial. Oficial. Sí. Ajá. Pero sí, ¿cómo el ministro dice que va a tener un informe oficioso? Pero entonces, no, ayer él hizo así. ¿Van a meter gente presa? No, dice el informe que él dio, que dijo que era oficioso en el día de ayer y que hoy iba a ser el oficial. Ajá. Dice, y esto lo dice el ministro de Salud Pública, Freddy Hidalgo. Ajá. Que encontraron o arrojaron los resultados de que el salami no contiene bacterias perjudiciales para la salud. Oh, ¿para qué? Es decir, no pueden meter a nadie preso. Oigan, si eso fue lo que arrojó el estudio. Eso sabía, eso lo sabía yo. ¿Y cómo? Pasar así. ¿Y cómo? Ajá, pero usted es investigador. Pero yo sé lo que está pasando en este pueblo. Oh, okay. Yo sé en este país, yo sé lo que está pasando, lo que pasa. Ahí se ven también uno de los meneitos metido en un lío. Otra vez. ¿Metido en otro lío? Sí. ¿Qué hizo ahora el meneito? No, es que lo están acusando de una muerte, la muerte del muchacho de ese de Bellavista. Creo que ayer lo agarraron preso. Ya por el tamboril. Ese es otro lío, esa familia. Pase buen día. Bien, buen día. Manda saludos y nosotros le saludamos a través de las redes sociales. Susy Caraballo, que está en sintonía con nosotros, pero por cuestiones técnicas, la remodelación que está llevándose a cabo en Multimedios el Caribe, en la ciudad capital, no está en cabina, pero tan pronto cuando ya terminen esos trabajos, se reintegra con nosotros aquí de manera virtual. Así que abrazo, Susi, te extrañamos también, no te preocupes. Mañana, sí, si Dios quiere. Hay que establecerlo, porque hay mucha gente que le gusta estar tirando puya y cosas. Susi, ciertamente te extrañamos muchísimo. Buen día, don Santiago. Buen día. Esa sonrisa hoy tan temprano. Es su carrera, pero no importa. No, yo tengo mi sonrisa todos los días. No, usted está equivocado. No, sabe que yo como maliciosita. Doctor, ¿cómo está usted? Muy buenos días. ¿Cómo le va? Bien, don José Ernesto. Buen día, don.
¿Y por qué usted no le dice Rafi, la sonrisa a su carrera del doctor? No, el doctor no sonrió así, el doctor siempre mantiene su... Ajá. Su estabilidad. Estabilidad física. Hoy vino usted con, estabilidad física. Con un escobillón vino usted hoy. Buen día. ¿Y ustedes? ¿Qué? ¿Qué pasó? Gracias a Dios. Mi hermano Santiago, ¿cómo tú estás? Muy bien. Ah, ¿viste de bares? No, no, te está pegado. Este es mi hermano. Sí. No, aquí vamos a pujar para que Dominicana siga. Pedimos ayer. Entonces, sí. ¿Cómo empujar para que Dominicana siga? Perdimos ayer. No, explícame ese concepto. Para que siga ganando Dominicana. O para que vuelva a ganar, porque vuelva a ganar. Okay. Cuando pierde es Dominicana. Cuando gana es el Escogido. Pasen buen día. Es que, ajá, así es la vaina. Ah, pues no soy de, okay. No, no soy de ese equipo yo. Mira, adentrándonos entonces ya antes de irnos a deportes al caso que fue titular ayer, hoy también, y dándole cobertura completa el noticiario de CDN, Canal 37. Es el caso sobre Bob Menéndez, Salomón Melgen, perdón, y Vinicito Castillo. Ayer sale a la luz pública que Salomón Melgen, no muchos lo sabían, pero sale a la luz pública por la rueda de prensa que lleva a cabo Vinicito, que Melgen y él son primos. Es sobrino Melgen de Vincho Castillo. Se defiende Vinicito, dice que en ningún momento estuvo en fiestas de orgías, que en ningún momento participó en las mismas, que tampoco, que conoce a Bob Menéndez desde hace 15 años y que le parece una persona honorable, y que todo esto está siendo provocado, estas acusaciones, aupado por un sector oscuro que lo que quiere es que no se instalen los equipos de Rayos X, que ganó una empresa de la cual Melgen, el primo de él, tiene gran parte de las acciones en aduanas dominicanas, para que sean escaneados todos los furgones que entran ahí en los puertos dominicanos para detectar narcóticos, las drogas que potencialmente pudieran estar ingresando y saliendo del país a través de esa vía. Él dice que es una campaña mediática deshonesta, maliciosa. Ha entablado o entablará en los próximos días una denuncia por ante la demanda. Es una denuncia ante la Fiscalía del Distrito Nacional, pidiéndole al DICAT, que es el elemento que se encarga de delitos electrónicos, a que realice entonces una investigación, y le pide tanto al FBI como a la DEA que puedan ayudar, aportar a la investigación, para que no tan solo se determine quiénes son los autores de esta difamación mundial en contra de Bob Menéndez, Melgen y su persona, que se está viendo afectado, sino también que se determine las razones por las cuales personas fuera del país y potencialmente en nuestro país se unieron para inventarse todas estas mentiras como él las calificó. De nuestro lado podemos decir que hay una investigación del FBI, y debería decir hay dos investigaciones del FBI que se están llevando de manera simultánea. Una se está haciendo por los alegatos del uso y solicitación de prostitución en nuestro país por parte de Bob Menéndez y el doctor Melgen. La otra tiene que ver por corrupción y tráfico de influencia por parte de Melgen y Menéndez. Son dos investigaciones paralelas. Existe una tercera, que es solamente a Melgen, que es por potenciales fraudes al Medicare. Además de eso, que le debe 11,1 millones de dólares a impuestos internos, el IRS o IRS norteamericano. Eso, señor Castillo, no es manipulación. Vimos las imágenes del FBI la semana pasada allanando el consultor de Melgen por 17 horas, desde martes en la noche hasta miércoles pasado el mediodía. Lo interesante fue que se tiraran martes en la noche. ¿Qué información tenían ellos de que iba a pasar ahí dentro? ¿De que iban a borrar? ¿De que iban a mover?
que decidieron tirarse en la noche, antes de que cerraran ese consultorio. Eso no se presta a manipulaciones. También, como dijimos, apareció una de las supuestas prostitutas de Matanzas, en nuestro sur, que decía de Baní, exacto, que ella niega totalmente conocer Yanisi Fernández, a Bob Menéndez, a Melgen, y resulta que tiene un certificado médico que avala que es virgen. Bueno, yo decía en el día de ayer, pero eso es una licencia de conducir que se tiene en su casa. Y después de una semana que sale estas informaciones, que sale, aparece la supuesta prostituta. Indagando un poquito más, y vamos a dar revelaciones luego en la semana, pero podemos afirmar con 100% seguridad que esa no es la Yanisi Fernández que está en el expediente de acusación. Esa sabe, no es. Usted sabe que las vírgenes se reparan. Sí, no. Se puede reconstruir el imán. Sí. Otra vez. Entonces, evidentemente, hay manipulaciones del otro lado, porque tampoco aparecen las demás prostitutas o supuestas prostitutas, porque no se ha probado nada. Vamos a dar el beneficio de la duda. Pero la dueña de uno de los apartamentos le dice al Miami Herald que sí, que aquí vivían dos señoritas, estudiantes para mí, Geraldine García y una llamada María, y acertó en las nacionalidades, colombiana y brasileña, pagaron por adelantado y ya se mudaron y pagaron por adelantado. Oh, por dos años. Tenemos un oyente en la línea. Buenas. Buen día. Buen día, sí. Inés. ¿Cómo se siente? Hola, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted, doña Inés? Bien, bien. ¿Ya saben algo? Dígame. Hoy es un día muy especial. Ajá. Sí, porque yo cumplo años hoy. Muchas felicidades, Inés. Happy birthday, Puyú. No pregunte cuántos son, hágame favor. Deje eso así. Felicidades de corazón. Hay otras cuantas personas que yo quiero felicitar también. Adelante. A la doctora Águeda Guillén también, que veo bien. Felicidades, Águeda. Para mi amiga Guerita Hernández también, en New York. Oh. Para Ana María Gómez, para mi amiguita Evelyn Mago, y para mi sobrino Jimmy Alexander Lora, y para mi amiga Guerita, la rubia en Atrellate. Que pasen buen día. Felicidades. Muchas salud, muchos años, Belinés. Amén, gracias. En lo que vamos resolviendo estas situaciones. Ya me da una última información, Santiago, porque hay que ser honesto en esto. Bob Menéndez, en el día de ayer, el mismo día en que Vinicito Castillo hace una rueda de prensa, es el primer día en que públicamente se refiere al caso. Su oficina había enviado un comunicado de prensa negándolo todo, pero en el día de ayer, coincidencialmente, lo admite. No, él se dice que no, que en ningún momento él ha estado con prostitutas en la República Dominicana, que eso es una difamación, que es una vil mentira, pero dice, como ya sabíamos, que él en el 2010 utilizó en tres ocasiones distintas el avión de Melgen para venir a la República Dominicana, que no reportó eso como regalo, que no reportó tampoco que había hecho los viajes, y él dijo, bueno, yo revisando mi agenda, sí, me había olvidado, y este mes de enero, 2013, acabo de pagar con un cheque de $58,500 por esos viajes. Y fue, evidentemente, luego de que se desatara toda esta investigación y todas estas informaciones, déjame decirle, él pagó no porque revisó agenda, él pagó porque la Comisión de Ética de los Estados Unidos del Senado norteamericano lo está investigando por no haber reportado ese regalo que se debe reportar por antiimpuestos internos, porque se considera un potencial de influencia y de tráfico de influencia dentro de el Congreso norteamericano. ¿Él está nominado para qué? ¿Para presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado? Sí. Que es un comité poderosísimo en Estados Unidos. Exacto. Que es el que tenía John Kerry, que ahora es el secretario de Estado. Pero lo que pasa con Menéndez es que las acusaciones, lo que se está diciendo, están saliendo las acusaciones por esa nominación.
las acusaciones de sobre el uso de prostitutas viene desde noviembre. Él todavía no estaba nominado. Pero mira, lo de Vinicito, hay dos puntos ahí que... Pero yo quiero que José Neto, antes que tú hables de Vinicito, que José Neto me aclare una misma declaración que hace el licenciado Vinicio Castillo Semán. Y él dice que el narcotráfico en los últimos dos años ha aumentado un 800%. ¿De dónde va a sacar esos números? Él sí. Si es posible sacar un número así sin usted tener cuantificado cuánto sale. Porque si usted ha dicho que ha aumentado un 800%, porque usted sabe cuánto sale. Él cita un estudio que no recuerdo el nombre, pero él lo cita para sacar esos datos. Yo estoy indagando los datos porque a mí me parece exagerado, extremadamente exagerado. Yo sí creo que ha aumentado, tengo los indicios de que sí, porque ha disminuido las trazas aéreas a un punto que el año pasado solamente entraron al país un solo vuelo ilegal sospechoso de narcotráfico, lo cual te dice que están variando a entrar a Haití y venir por tierra o entrar por mar. Eso yo lo creo, pero un 800% a mí me parece exagerado. ¿Cuánto está cuantificado que sale de droga del país? ¿Si existe alguna cuantificación? Existe una cuantificación, no tengo el número exacto, pero existe una cuantificación. Hay un estimado que lo hace el CCBI o el CCBI norteamericano, que es una agencia que recopila la información que le ofrece la Guardia Costera, la DEA, el FBI, el servicio de fronterizo, todo lo que tiene que ver con droga, se filtra hacia ahí y ellos hacen un estimado. Tenemos llamada. Buenas. Buenos días, Levane. Sí, ¿cómo le va? Habla Tocayo de Moca. ¿Cómo está usted? Todo bien. Una pregunta. Ustedes están ofreciendo unos datos sobre la droga entrada al país, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, si Vinicito sacas unos datos que dice que aumentó un 800%, ¿dónde estaba el papá de él, que era el director o el presidente o el asesor en materia de droga del Poder Ejecutivo cuando Leonel? Pasen buen día. Buen día. Gracias, buen día. Mira, yo decía que Vinicito, hay dos cosas que... Primero, hay una que escurre el bulto, porque es que no se refiere al yate donde se dijo, yate de su propiedad, se denunció que se hacían orgías y que él estaba presente. Él no se refiere al yate en ningún momento de su alocución en el día de ayer, que salió en vivo en CDN, Canal 37. Y lo segundo es que por primera vez, yo creo que en su existencia, Vinicito y ninguno de los Castillos ha dicho nada en contra del contrato, del decreto emitido para el contrato de los Rayos X, que fue una obra del gobierno de Hipólito Mejía. Es la primera cosa que yo veo a los que ellos no le ponen reparo. Y no le ponen reparo, evidentemente, porque beneficia a un pariente de él, como dijo ayer mismo, a un primo. Porque originalmente ese contrato era de la familia de los Bochán Javier, y este señor Melgen le compra, de acuerdo a lo que él dijo, el derecho al contrato. Tenemos llamada. Buenas. Muy buenos días. Sí. ¿Cómo amanecen? Bien. Buenos días, Inés. Bueno, sobre todo, un honor sobre todo. ¿Y Thiago? ¿Para qué estoy? Ay, Thiago, Cristiano, me votaste. Te voy a entregar el carneo, ya tú no me quieres. Oye, ¿le vale? Señor, me da recursos humanos. ¿Eh? Me da recursos humanos. Si yo voy para allá, para que no tomemos un café. Resulta que cuando yo no oigo a Susy Caraballo, me pasa igualito que el paciente cuando no se recibe el oxígeno. Casi muere. Pero pasa que fue donde ando. En cuanto a Vinicito, él no puede mencionar el yate porque ese es el yate dormilón. ¿Te acuerdas? El yate dormilón. Y finalmente, cuando Yanel hablaba de que esto que está mal, que cuando, él tiene que entender que cuando él era militar, en los tiempos de Balaguer, había dos formas de gobernar. El gobierno de la tarjeta, que lo usaban los civiles y copiaban los militares, y el gobierno de la bota, que se ganaba con el voto con la bota. Y luego ya él dijo que fue un rábano en las elecciones. ¿Eh? El ojo y blanco. ¿Me entiendes, Llanero? Tú sabes que yo te quiero mucho, pero caracoles, lo dijiste todo. Vale.
Bien. Nos dice, antes de irnos con los deportes, Susy Caraballo por Twitter, pero el asesor del Poder Ejecutivo, ¿también beneficiará a su sobrino desde el poder o no? Esa es la pregunta que se plantea. No, pero escúchame, eso no requiere pregunta. Hace rato que lo están haciendo. Vámonos con los deportes. Que chequeamos eso cuando regresemos. Yo quiero hablar de algo que, mientras estamos en esa cosa, está pasando desapercibido. El aumento de precios de los artículos de primera necesidad, las distorsiones en la aplicación del ITEBI. Hay que hablar del tema porque varias gente se me ha acercado de cómo estamos en esa situación en el país. Todo está claro. Y ahora, en Diario de Tres, las deportivas. Amigos del Diario de Tres, martes, segundo día de la jornada deportiva en este espacio. En el ATP 250 de Villa del Mar, el colombiano Santiago Giraldo, número 72 del ranking mundial, venció al argentino Martín Alum, número 111 del ranking mundial del ATP 6-4, 4-6, 7-5, 6-3, en la apertura del cuadro principal del torneo chileno que se juega sobre arcilla y contará con el regreso de Rafael Nadal, que jugará hoy en su debut como dobles en este torneo. También cayó Leo Myers ante el italiano Filippo Bolandri. En la NBA, New York venció ayer 99-85 a Detroit Pistons. El dominicano Charlie Villanueva anotó 6 puntos, capturó 8 rebotes, mientras que Miami derrotó a Charlotte 99-94. Esta es sumándole su décima victoria al conjunto y su décima consecutiva al equipo de Charlotte. En tanto que Philadelphia 76ers derrotó 78-61 al equipo de los Orlando Magic en el día de ayer. Indiana 111-101 a Chicago. En otra información del baloncesto superior de Santiago, Marlon Martínez, denominado el F-15 o el Rey, regresa al equipo de Sameji después de varios años fuera del equipo del mejoramiento social Sabi, que ahí elegido, regresa por todo lo alto sin tener que recaudar firma para que lo acepten en el conjunto. La información la ofreció vía WhatsApp a parte de lo que son los miembros del comité de prensa de dicho torneo. Estará dirigido por el capitalino José Bollón Domínguez, ex manager del equipo de la Plaza Valerio, y ahora se integra nuevamente el Rey Marlon para el torneo que inicia el 27 de febrero, si Dios lo permite. Ayer los criollos de Cagua de Puerto Rico vencieron 6-4 al equipo de Dominicana, representado por los Leones del Escogido. Les rompen la racha positiva de 3 victorias consecutivas al conjunto dominicano, pero se mantienen en la primera posición. Es la primera victoria para el equipo de Puerto Rico. Los Leones, vigente campeón, lideran todavía el torneo, que continúa en el día de hoy, finaliza el próximo día 7, y todavía queda mucha pelota por el nuevo formato de la Serie del Caribe. Mañana más deportes en Diario de Tres. Regálese su vivienda ideal, la que también le garantiza su inversión, la obtiene en Constructora Rancier Vargas y su Torre Deluxe RB21. Un solo edificio de 6 niveles con excelente ubicación entre Villa Olga y La Española. Primera calidad, seguridad y confort junto a la tranquilidad de un sector de primera. Torre Deluxe RB21. Infórmese llamando al 809-226-1357 con salto automático. Construye y vende Constructora Rancier Vargas, con las mejores facilidades. Panificadora Curavito, la Universidad del Pan, donde usted puede acudir a buscar el pan sobao, el pan de agua para su desayuno, puede comerlo a mediodía o en la tarde-noche como cena.
El panificador Aguravito también te ofrece las galletas con sabor a ajo, las galletas de huevo, son una delicia. No hay otra igual en todo el mercado. También los bizcochos en su repostería, te va y ordena el bizcocho para boda, para cumpleaños, simplemente por antojo. Usted discute con ellos cómo quiere su bizcocho. Panificador Aguravito, la Universidad del Pan está en la avenida Inver. Pregunte al chofer de la ruta A, él le dirá dónde está la panificadora Aguravito. Deicoat es el nuevo nombre de tu proveedor de repuestos usados. En la calle Arté, esquina 19 de marzo en Baracoa, también frente a Tacape. Deicoat, repuestos usados con garantía. Llame al 809-581-1615. También recordarles que visiten el VIP Fitness, que se encuentra en la calle Rafael Vidal, en el Embrujo Primero, frente a la bomba Shell. Todo lo que usted necesita para ejercitarse, haga como hago yo luego de cada programa. Yo voy directamente al VIP Fitness a realizar los ejercicios necesarios para el día y después meterme en el sauna a ver si me relajo un poquito, porque Don Yusi me tiene a mí trabajando 24 horas al día, 7 días a la semana. Okay. Así que vaya conmigo al VIP Fitness y vea también a Don Yusi sin bastón. En breve regresamos con Diario de Tres. Fundadores, 6 oficinas, 7 valores que nos guían, 25 distritos, 26.000 niños y jóvenes ahorrando, 50.000 socios accediendo a crédito, 3.300 millones de pesos en activos, 200 empleados, 34 millones de pesos anuales invertidos en obras sociales, 158.000 socios, una sola cooperativa, 60 años de servicio. Cooperativa La Altagracia, 60 años de cerca contigo. Dedicado a la discusión de temas a fondo, el debate y dar a conocer los acontecimientos noticiosos más importantes. Diario de Tres es el programa radial por excelencia. De lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, por